Había empezado el directo y me di cuenta de que no me quedaba nada de ver y me entró sed. Así que rápidamente antes de empezar me fui a la cocina a buscar algo de beber. A ver, vamos a empezar este directo de 6 o 4. Creo que voy cerca del final. Me voy a poner el chat en el móvil aquí. Bien, chat puesto en el móvil. Pues nada. Vamos. Ah, hola. Vamos a empezar este directo. Oye, a ver. Ahí está el juego, bien. Vamos a darle a continuar y vamos. Vamos a ver, no me acuerdo muy bien de por dónde voy. Me acuerdo haber hecho la misión de lealtad con Johnny Gat y que pasó lo de Keith David y lo de Kinsey. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que viene ahora. A ver. Dinero, primero. Eso es lo primero. A ver. Espero que el chat del móvil me vaya bien. Misiones, vamos a. Sí, ahí te quedaste bien. La chica que odia a los 50. Localiza a Keith David. Pues nada, vamos a hacer esto. A ver. Ve al meeting de Keith. Vamos allá. Vale, pues vamos a ir por ahí. No está muy lejos, pero bueno. Ya que estoy, pues tomo un poco de altura. Desconectado del chat, genial. Ya me está dando problemas otra vez el chat del móvil. No sé qué narices ha pasado. O sea, desde que actualizaron esta aplicación de Twitch va peor. A ver, vale, no hay ningún nuevo mensaje en el chat, así que no tengo por qué preocuparme. Y me he vuelto a poner el chat. A ver. Pues nada, está ahí abajo. Y ahí me entra un estornudo. ¡Ay! Bien. A ver. A ver, a ver. Ah, aquí es donde toca ir. Vale, bien. Aterrizaje de superhéroe. Me acuerdo del hombre escocés. Que ahora tenemos como colega. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Vale, a ver. Eso es lo que hice en el directo anterior. Se ve que no se me guardó porque el directo anterior terminó por mi juego, pues rompiéndose, básicamente. No, rompiéndose no, pero crasheando. Y se ve que la partida no se guardó, así que tengo que volver a hacer esta misión de cero, pero bueno, no pasa nada. Desconectado del chat otra vez. No sé qué narices está pasando en serio con esta aplicación. A ver, otra vez. Vale, no. No hay nada nuevo de todas formas. A ver. Vale, este. Me acuerdo cómo se vencía. ¡Ay! Es cierto. A ver. Esto. ¡Ay, ay! Vale. Madre mía. A ver, vamos a cargarnos a estos. Bueno, no hizo ni falta. ¡Ay! Bien. A ver, a ver. Tengo que repetir esta misión. ¡Qué coñazo! A ver, a ver. Ahí, bien. Ahí. Vaya. Vale, más atacantes ahí arriba, a ver. No sé por qué no hice esto la última vez en el directo pasado. Probablemente no se me había ocurrido. A ver. Vale, ahí no me voy a meter. Que aquí ahí me quitan los poderes. Ahí. Bien. ¿Cuántos quedan? Quedan estos dos, vale. Bueno, estos tres. Ahí, vale, últimos guardias, ¿dónde están? Vale, son Terminators. Entendido. A ver, voy a volver a ponerme el chat. Ahí. Siempre. Ánimo, gracias. Ese mensaje, por ejemplo, no me salió. No sé por qué. No sé por qué cuando. Luego me va medio bien la aplicación, pero cuando empiezo los directos, el chat no deja de desaparecer. A ver. Ahí.
Uno menos, bien. Ahora este. Dos menos. Esta cosa es genial. Vale, a ver. De esto nos acordamos. Voy a saltarme estas cinemáticas. Vale, ahí es donde... obedece. Eso no lo había leído antes. Ahí es donde nos encontramos con Keith peleándose con ¿cómo se llamaba? ¿Roy? No sé, no me acuerdo. El hombre escocés ese. ¿No puedo saltarme esto, en serio? Bueno, no pasa nada. Desconectado del chat otra vez. A ver, ahí. Todo esto con la música de fondo de la América. En serio, me encantaría saltarme esta cinemática. Keith, you know better. I'm telling you, you dumb son of a bitch. I'm trying to save your life. You couldn't even save your own. Keith, listen to me. Hola, Buffe. I'm giving you a choice. Get away from me. Y se fue. Let him go. They have him bad. Hey, I'm Roddy. Roddy, así se llamaba, vale. I'm the president of the United States. Sure. Why not? Well, Prez, we got visitors. ¿Enemigos? Vale, y no puedo utilizar los poderes, ¿no? Vaya. A ver. Voy a ver si... Siempre... O sea, no para de pasar, en serio, lo del chat que se va. El tipo de las faldas será un luchador, no lo sé, francamente. Es posible, ahora que lo dices. Keith sold out someone very important to me. Whatever trance he's in, I need him snapped out of it. He's going crazy. He thinks we're all out to kill him. Anything happens to Kinsey, and I will be. A ver. Vale, hay que ir por aquí. No me acuerdo muy bien de por dónde había que ir. Bueno, aquí había que subir hasta arriba. Y luego había una gran pelea en el tejado. Ay, vale. Ay. No resistas. An alien presence has taken over your friends and family. It's everyone you know, everyone you see. Nobody can be trusted. Least got it all wrong, Keith. Zinyak's in your head. He's got you all confused. Keith, listen to me. Vale, ahí está Keith. Ahí es donde se va, vale. Ostras. Un Terminator con escudo. A ver. Oh, vaya. A ver. Tengo que cargarme primero al Cid antes de ocuparme de... Ahí. Antes de ocuparme del Terminator. Vaya. Se está peleando a puñetazos contra el Terminator. Genial. Oh, vaya. Ahí. Me encanta cómo pelea este. Ya sabes, de WWE. No lo sé, no soy muy conocedor de ese mundillo. Lo único que sé es que me hizo bastante gracia al final del directo anterior, donde dijo: Roy aparece cuando más lo necesitas. Eso me pareció bastante, bastante épico y gracioso. A ver. Vale. El sniper. Ostras, es verdad que eso explotaba. Me vuelve a salir lo de desconectado del chat, madre mía. Vale, bien. Toma, bien. Vale, que puedo cargarme a más de un CID con esto. Vale, ¿y esto me lo puedo cargar o no? Sí, me lo puedo cargar, bien. Oh, vaya. A ver, ¿me he perdido algo en el chat? Vale, yo tampoco, vaya. Ese mensaje, por ejemplo, no me ha salido antes. Lo siento mucho por no haberlo leído. O sea, no sé cuándo salió exactamente. No sé por qué la aplicación de Twitch con el chat no me va bien. A ver. Ahí, bien, perfecto.
Toma. Y... toma, bien. Vaya. ¿Esto puede funcionar contra los enemigos o no? Vale, primero debería... ahí, tener en cuenta... a ver. Vamos a ir destruyendo todo esto. Espero que ahora cuando me pase esta misión no se me pete el juego como el otro día. Vaya. Si no leo algunos de los mensajes del chat, lo siento mucho. O sea, quiero leerlos y tal, pero mi aplicación no me está dejando. No para de petarse. Así que bueno, ahora pues voy a seguir intentando pasarme la misión como si nada, y luego cuando termine leo el chat, ¿vale? A ver. Bien, tú te mueres. Tú también te mueres. Vaya, no se muere, ahí. Bien. A ver, ahora por este. Ahí, bien. Me encanta cómo se mueren del olor. A ver. Ahí, bien. Ahora por este y a ver qué. ¿Cuántos de estos quedan? Unos cuantos. Toma, bien, uno menos. A ver. Dos menos. Otro menos. A ver, quedan estos dos. Bien. Y ahora por este. Ay, maldita sea. Ay, bien. Vale, ahora antes de ocuparme del escudo tengo... bueno, antes de ocuparme del satélite, perdona, tengo que ocuparme de estos. Que si no van a ponérmelo difícil. Bien. A ver, ahora por este. Ahí. No sé si hay algún otro enemigo por aquí que no he visto todavía. Anda. Ahí, bien. Ahora creo que podré ocuparme del satélite. Vale, ahí está. Esto tampoco me lo puedo saltar, creo yo. A ver. Voy a volver a ponerme el chat y voy a ver si ha pasado algo. Vale, ni yo. Es lo único que ha salido en el chat que no me he podido leer. A ver. Vale, eso está hecho. Ahora sale esta cinemática. Esta, a ver, ¿me la puedo saltar? Sí. Vive completado. Super colega Keith David. Super colega de Roddy Viper. Y bueno. Ahora espero... vale, bien. Esta vez sí que se habrá guardado la partida. Bien, ahora podemos ocuparme de rescatar a Kinsey. Quiero este coche, quiero este... ¡Ay, maldita sea! Bueno. Vale, es por aquí. Pues vamos por ahí. Madre mía. Me está volviendo a salir lo de desconectado del chat. Qué puto horror. Ay. Ay, vaya.
A ver. ¿Quién faltaba por rescatar? No faltaba nadie por rescatar ahora mismo. O sea, he rescatado hasta Johnny Gat. Lo que pasa es que vamos por la parte en la que secuestraron a Kinsey. Y tenemos que ir a volver a rescatarla. A ver. Ahí, bien. Muy bien, ahora por... ¡Ay! Maldita sea. Por aquí. A ver, me voy acercando. Maldita sea, no tengo nada de resistencia. A ver, voy a coger un coche. A ver. Donovan, Hollywood, Screaming Eagle, Texas T, Scallywagon. ¿Cuál era el Texas T? Ah, este, vale. Vale, me hace gracia este coche. Vamos a irnos con esto. No será lo más rápido del mundo, pero oye, tiene personalidad. Bueno, y mucha... Es muy raro como vehículo. No sé si puedes modificarlo y quitarle la cantidad de porquería que tiene por la parte de atrás. O si se tiene que. O si se queda así siempre, no lo sé. Tendría que averiguarlo. Data received. Very interesting. It seems. Shit, what's happening? I don't know. I oh, here I go. Vaya. Matt, I'm following Sid. I'm going to have to code to find out where Sid is going. Don't touch anything. Vale. A ver, ahora dónde va a ir. Por aquí arriba, vale. ¿Y era por dónde? ¿La pared? What? I know Kinsey had a thing for bunnies. If I had to guess, it looks like this sigil is connected to some sort of... Hay gente muy peculiar por la calle. Secret room. Clever girl. Time to see what's in it. Vale, toca el símbolo, vamos allá. Nice. Are you sure this is the right place? Absolutely. Is all this a map of the simulation? Where are all the broken shillelaghs? If it would make the map more understandable to you, I could create a hologram. God, no, we're good. So can you find Kinsey? In theory, yes. The time-consuming part will be identifying Kinsey's brainwaves in a sea of other data. Find whatever looks the most abnormal. Insulting, yet accurate. Oh, Dios mío. otra vez en los años 50. A ver, encuentra a Kinsey. Ahí está. Vaya. I'm afraid I don't have much of a green thumb. Oh, can you help me get this bulb to sit right? Pisotea las flores ahí. Toma. What? What are you doing? Oh, vaya. What just happened to Kinsey? Le he soltado una hostia. That's smart. See if there are any more around. Vale, a ver, consigue un coche, vale. Vale, pues si me pide que coja este coche, pues este coche, a ver. Encuentra a Kinsey, vamos allá. Mire, ver. Vamos a ir por ahí, atropellando todo el mundo, porque si no, no tiene gracia. Ahí, toma. Vale, a ver, detén el coche de policía, vale. Pues nada, vamos a perseguir el coche de policía. Ostras. No sé por qué mi coche se ha parado tan en seco varias veces. Derrota a la policía, vale, parece fácil. Ah, no tengo armas, vale. Ahí está el problema. Toma. Y toma, bien. A ver, ahora por este. Ahí. Nice. Bien. Ahora otra vez a por este. ¡Toma!
sure was a doozy, wasn't it? Get to City Hall. Hurry. Okay. Vale. Vale, ha vuelto a desaparecer. Vaya. Vale. Toca ir por aquí. Ay, maldita sea. Ahí, por aquí. Why is he so much younger and not in uniform? Cyrus says, Kinsey, Matt, give me a gun. I can't. It, Matt, give me something. He has speaker boxes all over town. If you really want to shut him up, you'll have to take them all out. Bueno, pues nada. Toca hacer esto. Voy a volver a ponerme el chat en el móvil que llevo desde el principio de esta misión sin chat. Vale, bien. A ver. Cambia el cableado de los altavoces. Vale, pensaba que había que destruirlos. Un cajón de armas, vale. Coge el arma, ¿dónde está? Aquí. A ver, ¿de qué? ¡Oh, una dustebadora! Music gun? Seriously, Matt. I told you no weapons allowed. But the power of music can overcome all obstacles. La cosa es que no sé si la dustebadora tiene copyright. Esto es lo único que me preocupa de la dustebadora ahora mismo. Detén el camión de propaganda. ¿Dónde está? Bueno, pues qué remedio, a ver. Ay. Me han atropellado. A ver. Ahí. Vale, está la otra música de fondo, así que no se oye la dubstepadora. No sé si lo que está sonando de fondo tiene copy también o no. Ay, a ver. Vale, ahora por aquí. Vale. ¿Otro camión de propaganda? ¡Ostras! Hay unos cuantos ahora. ¡Ay! ¡Uy! Vale, vaya. Bueno, al menos tengo una dubstepadora. A ver. Oh, vaya. Vaya. Joder. Vale, esto va a ser frustrante. A ver. Necesito un coche. ¡Ay! Sí, necesito un coche cuanto antes. O algo sobre lo que colocarme. ¡Ay! Vaya. ¿No puedo robar uno de esos camiones de propaganda? No. Vale. Bueno. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Ay! Bueno. Uno menos. Oh, vaya. Bueno, por suerte va a explotar. Vale. A ver. Ahora por el otro. Ah, por el otro. El otro cable. Ahí. Ah, oh, vaya. Vaya, ahora son tres, madre mía. A ver. Oh, Dios mío. Necesito un coche, necesito un coche. Ahí, bien. Vamos a hacer como si esto fuese un derbi de demolición. A ver, ahora por este. Ahí, toma. Vaya, no les estoy haciendo mucho daño. Oye, ahora si están amontonados ahí, a lo mejor sí que puedo hacer bastante daño.
A ver. Oh, vaya. Voy a colocarme sobre el... ¡Ay! Sobre el coche, iba a decir. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Bueno, oye. Me ha costado menos que la anterior vez. Vale, vuelve la concentración. Ahí está. Baila. Ok. Mientras tanto me están pegando los policías, genial. Oh, vaya. Vaya, vaya. Oh, vaya, apenas me puedo mover además por culpa de los policías. A ver, ahí. Vale. Esto seguro que sí que tiene copyright, maldita sea. Ay, a ver. No sé si luego este directo lo dejaré en Twitch o lo borraré de Twitch. No lo sé. Probablemente para YouTube le quite el sonido. A ver. Vale, ya está a media vida. A ver. Hombre, siempre es gracioso cargarse a los enemigos con dubstep. ¡Ay! Vaya. Bueno, otra vez. A ver. ¡Ay! Vale, ya está casi acabado. ¡Y muerto! Lo he matado a base de dubstep. Vale, a ver ahora. ¿Qué le pasa a Kinsey? Eso es verdad, no salió un beep. Hola pequeña, completado. A ver. Bien, arma dubstepadora. Vehículo, camión de propaganda. Y a ver, ¿me he perdido algo del chat? Vale, jaja, ánimo, vale, no me he perdido gran cosa. A ver. Ahí, bien. Vamos a ver. Dinerito. Vale, misiones. Anda. Lealtad, la chica que apalea a Cyrus. Vale, me faltaba esta misión de lealtad. Vamos a hacer la misión de lealtad de Kinsey. Vamos por aquí. Al final creo que no me pasaré el juego hoy. ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! A ver. Pues nada, volvamos a la simulación. Ay, madre mía. Vale, otra vez por aquí. Bien. Acceder a las funciones del refugio, eso es lo que quería hacer, garaje. Vamos a tunear otro coche, oye, a ver. El último que había tuneado es el Raycaster. Pues ahora vamos al Compensator. Vale, el Compensator ya viene tuneado. Este también. Esta moto también, a ver. El Ace Wolf de los Vikings. Un taxi, venga, vamos a tunear un taxi. A ver, personalizar. Carrocería, para choques delantero, ¿qué tenemos? Opción 1, 2 y 3. A la opción 1, venga, vamos a hacer un taxi tunero. Ah, sí. Capos, a ver, ¿qué tenemos? Venga, esto. Vale, esto no.
Embellecedores laterales que tenemos. No, lo voy a dejar así. Techos, a ver. Con muchas antenas, venga. Alerones. Esto no son alerones, pero bueno. Me vale. Para choques traseros, ¿qué tenemos? Va, ponemos esto. A ver, puntas de tubo de escape. A ver, ventanas. Estas, ¿por qué no? Modificaciones traseras. Vale. Pegatina 1. Esto no me interesa. Y bueno, no se puede hacer gran cosa con el taxi. Me esperaba más, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un taxi pintado estilo Saints Row. Algo así, diría. Algo así. A ver, ventana súper oscuro. Por alguna razón solo tinta parte de las ventanas, solo las delanteras, no sé por qué. Ruedas lo voy a dejar así, vamos a reanudar la partida y ya está. ¡Ay! Vale, no me deja... Tengo que volver al... ¡No, helipuerto no! ¡Ah! Bueno, tampoco tengo gran cosa en el helipuerto, pero bueno. A ver. ¡Ay, garaje! Raycaster... ¡Ahí, taxi! Recoger, vamos allá. Bueno, tampoco está muy lejos. Creo que en lo que he tardado en tunear este coche hubiera podido ir como 20 veces al sitio este. A ver. A ver qué es lo que hay. Cyrus Temple, that government thug has been a thorn in my side far too long. As if he wasn't bad enough in real life, the even more messed up virtual one has invaded the simulation. We're going to Sierra Point to destroy his base and end him once and for all. Vale, genial. Ahora están los Stag en la simulación también. Are you kidding me? I've just never seen you this angry. You saw what he put me in. You saw. A ver. Uy, este coche me mola bastante. That Cyrus is dead. This Cyrus is running rampant in the simulation. I've managed to shut him down each time before things got too hairy, but he's getting stronger, bolder, and it's time for him to stop. Cyrus has been breaking into the simulation? Why is this the first I've heard of it? I guess I thought you were a little busy freeing your friends, avenging the Earth, and tracking down a maniacal alien overlord. And saving brilliant hackers. Oh, vaya. Roba un tanque. Genial. Un tanque de los Stag. Just get in a tank already. Aye, aye, Captain. Look, a UFO. Vale, a ver. Vamos a matar a los demás tanques. A ver, destruye el equipo de la Stag. Vamos allá. Con música épica de fondo, espero que sin copyright. Pero posiblemente con copyright. Ay, maldita sea, a ver. Ahí, bien. Eso es cierto. A ver. Ahí, bien. Me gustaría robar antes uno de los aviones, pero no sé si se puede. Ahora mismo no me dejan guardar el tanque, así que imagino que no. Vale, mata a Cyrus. Oh, vaya. ¡No, joder! ¡A la cocina, dijo! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Se ha cargado mi... Vale, se ha cargado mi tanque. A ver. ¿Esta arma qué hace? Vale, encuentra a Cyrus. Ahí. Oh, Dios mío. A ver. Toma. Bien. Y toma. Bien. Vaya. A saber dónde habrá ido. Ahí. Vaya. Son unos cuantos. Hubiera tenido que guardarme el poder para cuando aparezcan todos estos.
Bien. Ahí. Vale, me doy cuenta de que esta arma no tiene casi carga ya. Vaya. Bueno, no va a ser difícil ocuparme de esto. A ver, mata a Cyrus, ¿dónde está? Ahí. Oh, vaya. Nice. Oh, vaya. Bueno, pues eso está hecho. Vaya, qué traje, sí. A ver. Otra vez no me ha ido el... Vale, bien. Colega Cyrus Temple, también puedo tenerlo. Bueno. Pues eso está hecho. Vale, hay nuevas misiones. Estoy mirando a ver qué misiones secundarias también hay. Que también hay algunas cuantas. A lo mejor las misiones secundarias, a lo mejor las haré por mi cuenta cuando me pase el juego. Y cuando me pase las misiones secundarias, a lo mejor pasaré a los DLCs. Super Kinky. No sé si querías decir Kinky o Kinky. El significado es bastante distinto. A ver, si queremos desactivar la simulación, tendremos que construir la llave. Vale, recoge piezas para la llave. Vamos a hacer esto. Kinky. Vale, ya decía yo. Otra vez se me ha desconectado el esto del chat. En serio, no sé si soy el único al que le pasa esto, porque tampoco he mirado mucho. Pero desde que actualizaron esta aplicación de Twitch, es horrorosa, o sea, no para de desconectarse, no, va fatal. Va absolutamente fatal. Esta generada se estaca. A ver, la armería. Uy, vaya. A ver, vamos a robar este coche. Bueno, si consigo alcanzarlo, madre mía, este coche corre más que yo. Ahí, bien. El Halbert. Recuerdo que este coche lo podías tunear de formas muy divertidas en el 2. Bueno, en el 1 era, no me acuerdo. Oh, vaya. Vale, busca contenedores alienígenas. Uy. Vaya, no consigo... Jo. Quería intentar cargarme a alguno de los enemigos así, pero bueno. A ver, ¿qué tenemos aquí? Todavía nada, vale. ¿What? Oh, vaya, es un bicho de estos, vale, vale. A ver. Solo queda este. ¿Este será el bueno o todavía nada? Vale, siempre acaba siendo el último. Ve a la torre, vale. Vale. A ver.
Vale, ahí está la... Ahí tiene pinta de estar la torre. Oh, vale. Vaya. Es una simulación. Vale, ahí. Bien. Oh, vaya. No, esta no es el arma que quería usar. Ahí. Oh, vaya. En fin. Quizás debería... A ver. Ya que Johnny utiliza un helicóptero, yo voy a utilizar el Screaming Eagle. Ahí. Ahí, este. Esto debería facilitarme las cosas. ¡Bastante! Vale, a ver. Parece que tengo... Tengo que destruir esto y luego recoger los módulos. A ver. Bien. Ahora por este. Bien. Oh, vaya. Bien, encima ha recogido un clúster. Vale, por el siguiente. Anda, ahí había un clúster en la pared. Bueno, ya lo recogeré en otro momento. Ahí, bien. ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, pues sí que ahora es el momento de recoger el clúster, supongo. Oh, vaya. Por aquí, bien. Y por aquí. Ahí, perfecto. Ahora al muelle. ¿No se ha caído el Screaming Eagle por aquí? Parece que no, parece que he perdido mi Screaming Eagle, vale. No sé dónde ha caído, no. No voy a pasar el rato buscándolo. Voy a intentar ir a pie. Ahí, bien. Este coche corre lo suficiente. Oh, vaya. Vale, voy a volver a llamar a un vehículo, a ver. Espero que me dejen, sí. El Scallywagon. ¡Ey! Pues no ha funcionado ahora. Vale, a ver. Bien.
Bien. Individuos de gravedad recogidos. Tengo que recogerlos a los dos. No puedo recogerlos en vehículo, vaya. Ahí, vaya. A ver. Me llevo esto y me llevo esto. Vale, bien. Mientras este vehículo todavía no... Mientras este vehículo no ha explotado, voy a seguir conduciéndolo. Y ahí está la otra. Sigue a Johnny Gat. Vale, se está yendo por ahí. Vale, ve con Gat. ¡Oh, vaya! Aquí, en este juego, las motos apenas tienen equilibrio, en serio. ¡Oh, vaya! Seems like I picked a hell of a spot to crash, though. Boss? Johnny? You there? We're still kicking. I'm only a few seconds out. Don't worry, I am not letting anything happen to Johnny. To you two. Once Shandy gets there, make sure the area is clear so she can land. Already working on it. Vale, esto no va a funcionar contra... contra una máquina de estas. Oh, vaya. A ver, a lo mejor si lo congelo. Despeja el muelle, vale. Oh, vaya. Oh, vaya, encima Johnny se está muriendo. A ver, toma, bien. Vale, aquí no hay ningún enemigo. Aquí hay un alienígena. Ahí, toma, bien. Estás abandonando un seguidor. ¿En serio sigue vivo después de...? Vaya. ¿Qué es lo que está...? Vale, ahí hay un enemigo. Get out of here. Vale, pues eso está hecho. Creo que dejaré el directo aquí. La razón por ello es porque es que he estado todo este directo sin chat. O sea, se me desconecta todo el rato el chat y es como... es bastante insoportable, así que... nada, simplemente voy a guardar partida y voy a continuar este directo, pues, el próximo día. Será un directo corto, pero bueno, oye, no pasa nada. A ver... vale, lealtad a la chica que apalea Cyrus. No había hecho otra misión antes, a ver, voy a por si acaso, vale. Pues nada, en todo caso espero que el directo haya gustado dentro de lo que cabe. Y nada, nos vemos en el próximo directo, sea cuando sea, y chao, gente.